Saludos amantes del arte funerario, esto es El origen de la Virgen de Guadalupe. La Guadalupana, la Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Estos son los nombres que recibe una de las representaciones marianas más importantes en la historia de la humanidad. Y ella conoció su origen en México. Para ser más preciso, en Cuautitlán. Esta imagen, esta representación mariana, la podemos ver varias veces representada en las tumbas del Panteón, no solo el Panteón de Oriente de Durango, Durango, México, sino en los panteones a lo largo de México, Latinoamérica y las Filipinas. Su origen y su historia nos remontan al año de 1531, cuando en la comunidad de Cuautitlán, varios de los nativos americanos, mexicas y de otras etnias ya habían sido evangelizados. Sin embargo, había otro grupo de mexicas que se rehusaban a la evangelización. Juan Diego tenía como encomienda tomar sus clases de catecismo e ir al templo para orar. Juan Diego, de origen chichimeca, fue cruzando por el Tepeyac cuando iba a sus clases de catecismo. Fue entonces que él notó una aparición mariana. Se describió como si ella estuviera vestida con los rayos del sol que iluminaban en todas direcciones y las estrellas celestes del cosmos adornaban sus atavíos que colgaban de su cabeza hasta sus tobillos. También se dice que tenía las estrellas en ella y la luna a sus pies, una descripción muy propia del Apocalipsis, una imagen que bien había sido plasmada por Juan en el libro de las Revelaciones. Esta imagen que él aprecia de ella se comunica y le expresa su sentir, diciéndole: Juanito, el más pequeño de mis hijos. Ella le pidió que fuera con el Monseñor Zumárraga para que el obispo construyera, justo en el Tepeyac, un templo para venerarla donde ella misma había hecho presencia. Fue entonces que Juan Diego volvió dos veces más, solo para la segunda ser rechazado nuevamente por el obispo. En la tercera encomienda, antes de volver su tercera ocasión, le dijeron que tenía que ir por Rosas de Castilla, imposibles de localizarla en aquella área y mucho menos en esa época del año. Sin embargo, Juan Diego, iluso y además ignorante de la situación, decidió ir en busca de las rosas que le habían pedido. La Virgen le hizo aparición una vez más y ella le dijo que tomara las rosas que yacían a sus pies. Juan Diego las recolectó en su ayate. Juntó varias de las rosas que se dice que tenían un aroma indescriptiblemente hermoso. Fue con el obispo nuevamente y cuando dejó caer su ayate, las rosas se regaron a los pies de los presentes, vislumbrando en el ayate de Juan Diego la impresionante imagen que se conoce hoy como la Virgen de Guadalupe. Lo que para muchos fue una representación milagrosa, imposible de replicar, y que hacían que Juan Diego tuviera veracidad en sus palabras. Juan Diego se vio beneficiado por la Virgen, ya que Bernardino, su tío, corría peligro de salud. Ella le dijo que descuidara, que simplemente tomara las rosas, y por eso es la veneración, donde se cree que la Madre Guadalupana ayuda por medio de las peticiones. Finalmente, Pía X la consagra como emperatriz de México. Posteriormente, ella sería emperatriz de Latinoamérica por Pía XII y por Pía XIII, emperatriz de las Américas y de las Filipinas. Finalmente, existen las contraposiciones históricas de la historia que les acabo de relatar, y es que muchos están convencidos que el ayate de Juan Diego, que se encontraba en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, es falso. Es decir, no es una aparición mágica que apareció en la tela,
simplemente fue elaborada, pintada. Alguien trabajó sobre ella para poder realizar esa imagen tan impresionante. También se cree que las representaciones marianas a lo largo del mundo, por un ejemplo la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, y en este caso la Virgen de Guadalupe, toman rasgos étnicos para la apropiación cultural. Al hacerla de tez morena, iba a ser imprescindible e inevitable que la comparáramos con nosotros, los que éramos de aquí, de la tierra mexica. Y como triste es de esperarse, no todo es miel sobre hojuelas. A veces la devoción nos hace cometer imprudencias y las figuras que pretendemos adorar yacen en pozas bajo tierra repletas de basura por el descuido de los seres humanos. Siendo esta una contradicción de la fe, la espiritualidad, la devoción y la adoración. Pero vamos a ver cómo se celebra el Día de la Virgen en la plena verbena, en el evento donde los matachines tocan y los cohetes truenan esta misma noche. Acompáñanos. El equipo de Dark Angel llegó al santuario y fue curioso cómo no podíamos realmente grabar cómodamente. Estaba un sonido ensordecedor. Por ahí unas personas se nos acercaron, reconocieron el canal, ahí están, quisieron saludar a la cámara. Fue muy divertido toparnos con gente tan bonita que estaba al pendiente. Pero para coincidencia de un servidor, el audio realmente nunca se grabó, cosa que me sorprende bastante, pues con el equipo que llevé para grabar es la primera vez que me sucede. De igual modo, yo sí planeaba bajar los volúmenes porque si hubieran estado ahí, o si tú estuviste ahí y viviste esto conmigo, sabrás que era ensordecedor el paso de la gente, los matachines, los cohetes, la música, los vendedores gritando, era mucho ruido. Aquí vamos a ver un poquito de lo que se vive de los puestos. Mira, puesto de juguetes, se aproxima la Navidad. Muchas personas seguramente aprovecharon esta ocasión para comprar los regalos a sus seres queridos. No les voy a mentir, yo me sentía muy abrumado al estar rodeado de tantas personas en pandemia. Sabía un poco a lo que iba, sí, pero no imaginé que fuera tanta gente. Hubo un punto en el que ni siquiera podíamos caminar de lo apretados que estábamos. Originalmente quisimos ir a escuchar a nuestra amiga de Dark Angel, Gaby Saldívar, que se presentó con su hermosa voz esa noche, pero fue imposible llegar hasta ella. Sin embargo, el rato que estuvimos ahí lo aprovechamos para mostrarles cómo se viven estos tianguis del 12 de diciembre. Para que vean un poquito de los puestos, las personas que están ahí, tanto para la veneración a la Virgen como para adquirir sus productos. Y es que eso es otra cosa que me llamó la atención. En ambos lugares estaba repleto de gente. Más adelante vamos a irnos adentrando a lo que vienen siendo los templos antiguo y mayor, antiguo y nuevo del santuario de la Virgen. Aquí ya se pueden ver las ventanas del templo. Podemos ver los vitrales que corresponden al nuevo santuario y ahorita van a ver por qué. Esas se ven modernas, bien ejecutadas, con iluminación, pero nos tocó llegar ahí rodeando también los muros del antiguo santuario que te transportan a una época antigua de México, que te hace vivir esa noche decembrina. A continuación, les voy a dejar un video con el audio de cómo estaba la fiesta esa noche. Finalmente, de todos los clips que grabé esa noche, solo el pasado tenía audio. Desconozco la causa, ya estuve revisando mi equipo y no entiendo a qué le moví, que no grabó nada. Pero quiero que vean la cantidad de personas que hay en este lugar, niños, familias, de todo.
Acá es donde se encontraban los matachines con la protección civil, pero había comida para todos. Podías llevar tu pan artesanal, tus tortitas de nata, tenis, bueno, tenían de todo. Ale y yo estábamos súper abrumados, ya nos queríamos ir, pero la experiencia sí fue bonita. Miren, este grupo de devotos a la Virgen de Guadalupe es una experiencia que te hace vivir el folclor al 100, la verdad. Este fue mi puesto favorito, obviamente. Espero que les haya gustado el video y un abrazo de ultratumba a todos.